¿Qué tal, amigos míos? Aquí con un nuevo video de Minocidil y el reto de cabello largo. Como podrán ver, me dejé la barba y el bigote toda esta semana para comprobar los avances y más que nada que había dicho de que no me iba a rasurar hasta terminar este proceso durante todo un año. El bigote ya lo había dicho, sí me lo voy a rasurar, pero la barba no. Ya en su determinado momento, pues, rasuraremos. Los cambios que vi esta semana fue la resequedad de la barba. Y vaya que es mucha resequedad. Ahí no se alcanza a ver totalmente, pero sí produce una ligera picazón en toda esa zona. Lo cual yo recomiendo que tengan su crema a la mano. Porque después de cumplir sus horas con el minoxidil, después de que se lave la cara, esa zona donde se pusieron el minoxidil, tiende a estar muy reseca. Entonces la crema va a aumentar y va a quitar esa picazón de la cara. En este video vamos a mostrar cómo yo aplico el minoxidil. He visto que muchos se pasan una toalla después de haberse lavado con jabón neutro, una toalla con agua caliente para abrir los poros, pero en este caso yo ya me bañé, entonces aplicaré este minoxidil. Tuve que hacerlo en la mañana, pero ahorita ya en la tarde noche voy a mostrarles la segunda fase del minoxidil. Voy a aplicarlo usando nada más un dedo para pasar en toda la cara donde quiero yo que me salga la barba, frotando despacio y aparte haciendo movimientos circulares como para masajear. Dicho esto, pasemos a cómo aplicar el minoxidil. Lo primero que hay que hacer es aplicar las tonificaciones, agitar, no se les vaya a olvidar agitar. Hay algunos que dicen que no se tiene que agitar, pero pues lo hacemos porque todo el concentrado está hasta abajo, entonces es importante agitar. Pasamos el primero y utilizamos solamente un dedo para masajear toda esa zona de vello que queremos que salga. Una vez teniendo esta zona, procederemos a hacer la segunda tonificación y pasaremos de igual manera. Hay algunos que dicen que nada más es cuestión de ponerlo, pero pues a mí me gusta masajear esa zona por el hecho de que así dicen que sale más rápido la barba. La verdad, no sabía decirles, pero espero que me compartan información que ustedes sepan. Yo nada más hago el reto. Y así el mismo proceso del otro lado donde quieres que te salga la barba. Les recuerdo que este proceso ya lo había yo iniciado hace unas 5 semanas, pero lo dejé. Entonces prácticamente lo retomo desde cero. Sobre todo lo del cabello. Ya que como les dije y les prometí, no me lo voy a cortar dentro de un año completo. Los animo a que si se están dejando el cabello largo y utilizando minoxidil, me dejen sus comentarios para que juntos completemos este reto. Yo en la parte del centro no quiero mucho, ya que ahí sí me sale. Lo de los lados es la cuestión. Después de eso, nada más tienes que enjuagar tu dedo con lo que acabas de pasar con un poco de agua. No es necesario el jabón, pero pues si tú lo quieres hacer, utilízalo. Les recuerdo de que tienen que tener un cronómetro. Ahorita yo voy a poner mis horas y lo voy a dejar mínimo 2 horas en mi cara y después me lo voy a quitar para posteriormente aplicar la crema y así aumentar esa parte que va a quedar reseca. Hemos llegado al final de este video, de un recopilatorio para la barba y para el cabello largo y así motivarlos a ustedes de que también lo hagan en todo este año. Si tienen algún saludo, opinión o comentario, déjenlo en la bandeja. Yo lo estaré revisando para el siguiente video.
y así podamos crecer juntos. Los invito a estar en mi canal, ya que subo video de contenido de videojuegos, hago streaming y también uno que otro reto más. Entonces, ha sido todo por hoy. Ya está. Recuerda seguirme para más contenido. Yo soy Salamander y nos vemos en el siguiente video.